Gobierno de México. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una clase magistral más en el marco de Shorts Academy, celebrando la 16ª edición de Shorts México, 16 años en este festival. Y el día de hoy tenemos extraordinarios invitados que son actores, actrices mexicanos con una extraordinaria carrera y que estamos muy honrados de que nos acompañen. Se trata de Danae Reynaud, Nailea Norvin, Meraki Pradis y Armando Espitia. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Gracias. Voy a proceder a leer una pequeña semblanza de cada uno de ustedes para que el público que nos está viendo los conozca un poco más. Danae Reynaud es actriz y guionista franco-mexicana. Desde los 8 años incursionó en programas de radio y pequeñas producciones. A los 9 años debutó en el Teatro Julio Castillo como la hija de Nora en una adaptación audiovisual de Casa de Muñecas. Fue a los 11 años que empezó a trabajar como actriz en cortometrajes estudiantiles y profesionales. Ha participado en más de 50 cortometrajes, entre ellos T-Rex, Porcelana, El amor dura 3 meses, con el cual ganaron el ojo en el Festival de Morelia. En el 2012 fue su primer papel en un largometraje, Club Sandwich, de Fernando Eymke, Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y desde entonces ha actuado en otros 19 largometrajes, incluyendo Pacífico Norte, Lady Rancho, Lecciones para Canallas y, bueno, un larguísimo etcétera. También estudió la especialidad en dirección cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica en el 2015 a 2019. Y ha dirigido y escrito 3 cortometrajes y en esta edición es también jurado de Shorts México. Bienvenida, Danae. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Gracias. Sí, nos acompaña también Nailea Norvin, nacida en México. Ella es de ascendencia noruega holandesa, es licenciada en Historia del Arte y realizó su debut teatral actuando a los 6 años de edad bajo la dirección de Dimitrios Sarraz en Casa de Muñecas de Ibsen. Desde entonces ha dedicado su vida a la actuación, desempeñada en teatro, cine y televisión de manera ininterrumpida. Debutó en cine en El Triángulo Diabólico de las Bermudas, al lado de John Huston, dirigida por René Cardona. Luego participó en Gaby, una historia verdadera dirigida por Luis Mandoki y Alfonso Cuarón. Y en el 2012 recibió la nominación al Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas como mejor actriz por su desempeño en la película La Otra Familia. También fue embajadora para la televisión de México en China. En cine ha participado en grandes producciones como El Incidente de Isaac Svan, 600 millas, Chronic y El Club de los Idealistas, entre otras. Ha estelarizado series para la televisión como Mujeres Asesinas, Capadocia, Señor Ávila, Crónica de Castas, la Candidata, Cuna de Lobos, entre otras. Y también ha colaborado como actriz con alumnos del CCC y del CUEC y del taller Mantarraya. Su más reciente participación será apreciada en la ópera prima de Natalia López. Fue jurado de la sección oficial a Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Guadalajara. Y bueno, no necesita mucha mayor presentación, una de las actrices más prolíficas de nuestro país. Un honor que nos acompañes, Nailea. Gracias, qué bellas palabras también, gracias. Un honor estar con ustedes también. Muchas gracias. Y también nos acompaña Meraki Pradis. Ella es actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Ha estudiado música y danza en distintas instituciones. Ha entrenado y colaborado con varias compañías de artes circenses internacionales y nacionales, entre ellas la compañía Finzi Pasca y Circo Sentido. Se ha preparado en teatro físico y performativo con Rob Tanyan y la compañía Periplum. Y en cine ha participado en más de 20 cortometrajes, entre los que destaca Fuerza Bruta, premio del jurado Poitiers, del Poitiers Film Festival en Francia, y Crescendo, que fue ganador del Oscar Estudiantil el año pasado, en el 2020. Ha participado también en largometrajes como La Cuarta Compañía, ganadora de 10 Arieles en el 2017, La Cebra, La Vida Después, Las Tinieblas, que fue premio del público en el 2016 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y Contar el Amor,
en televisión también ha incursionado en series como Archivo Muerto y Danny Hu, que fue producida por Paramount Channel, Señor Ávila, producida por Lemon Films y HBO, Érase una vez, producida por Blimp, y Los Simuladores, producida por Televisa. Bienvenida, Merakis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y finalmente, Armando Espitia, nacido en la Ciudad de México, comenzó su formación artística en el año de 1995 en la Orquesta Sinfónica Juvenil Blas Galindo. Su primer proyecto, Eli, el cual protagoniza, dirigido por Amat Escalante, estrenó en el 66, en la 66 edición del Festival de Cannes, obteniendo el premio al mejor director. Posteriormente protagonizó 13 cielos de Jesús Mario Lozano y participa en la ópera prima de Max Zunino, Los Bañistas. En teatro trabajó con Juliana Fessler y Clarisa Malieros. En 2014 hizo incursión en la televisión estadounidense con la miniserie Texas Rising, dirigida por Roland Joffé, y comparte créditos con actores como Ray Liotta, Bill Paxton y Brendan Fraser. Participó en Un monstruo de mil cabezas de Rodrigo Prat, nominada al Ariel en el 2006 como mejor película, y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia y en la serie de televisión Hasta que te conocí, producida por The Walt Disney Company. Actualmente está nominado al premio Ariel de la MAC por la película I Carry You With Me, Te Llevo Conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí, Armando. Muchas gracias. Y sin más preámbulo, pasamos a que la gente los escuche a ustedes, que es por lo que estamos aquí en esta clase magistral de actuación. Y la primera pregunta sería, ¿cómo llegaron ustedes a ser actores profesionales de cine? ¿Cómo inició esta inquietud por la actuación? Y comenzamos contigo, Danae. Gracias, Isaac. La verdad es que ahora sé que lo que voy a decir lo digo un poco desde el privilegio. Supongo que si hubiera nacido en otro tipo de entorno, mi respuesta sería muy distinta. Pero nunca pensé mucho en que tuviera que elegir una... O sea, nunca pensé en las consecuencias de elegir algo que amaba hacer. Desde muy niña sabía que a los 5 años tuve mi primera clase de teatro, lo amé y dije, ya está. O sea, no tuve que pensarlo más, no me pregunté más si eso me iba a dar de comer o si... Nada, o sea, solamente sabía qué es lo que tenía que hacer y la verdad es que creo que todo lo que hice desde entonces fue a partir del juego y de las ganas y del amor que sentía. Y conforme fui avanzando y crecía, me daba cuenta de que pues, también era un oficio y que también tiene como todos estas otras aristas que tienen que ver con la vida profesional. Si me preguntas que cómo fue que de repente ya era pues profesional, supongo que tiene que ver con que algún día decidí cobrar, cosa que no hacía antes. Pero en realidad no había otra opción. O sea, creo que en el momento en el que el amor me llegó tan de súbito y tan con una cacheta en la cara, no había opción de hacer otra cosa. Pero sí, no, o sea, que fuera profesional o no fuera profesional, no fue como una decisión, solamente sucedió. Mi primera película fue justo en el último año de mi prepa, entonces incluso si hubiera habido algún tipo de pregunta de si podía vivir de esto o no, el último año de prepa, que es cuando justo vas a elegir qué vas a hacer, fue como de, sí, sí puedes. Entonces, pues, como que sentí que la vida me decía que estaba en lo correcto. Entonces, pues no sé, sí, no hubo duda, al menos de mi parte no hubo como mucha duda, pero bueno, sí fue como desde un lugar muy lujoso y privilegiado de mi parte. Y cuéntanos, Meraki, ¿cómo fue tu proceso? Pues creo que en principio vengo de una familia que en parte se dedica al arte y eso me acercó muchísimo justo a conocer distintos tipos de arte, estudié música, danza, hice circo. Y tenía muchos primos, y mi hermana también eran muy virtuosos, virtuosas. Y creo que cuando hice teatro por primera vez, me di cuenta que era buena en algo por fin. Y primero creo que fue mi primera motivación, como, pues sí, un poco complacer al abuelo, que era un gran espectador de arte y quería hacerlo feliz y no sé. Supongo que por ahí empezó. Pero justo después, cuando salí de la preparatoria, que también fue una prepa de artes, tenía que elegir una de entre tantas cosas que me gustaba y creo que justo no me vi
fuera del escenario o fuera de las cámaras, sin contar historias. Era algo muy importante para mí, contar historias de esa manera, no de otra. Y la pregunta de cómo o por qué soy actriz, creo que más allá de cómo empezó en mi infancia, sí es una pregunta muy constante. Creo que justo a los 6 años seguro tuvo que ver con complacer a mi abuelo, y hoy en día tiene que ver con otras cosas. Y bueno, la pandemia ha hecho que me lo pregunte todos los días últimamente, y creo que mañana va a significar otra cosa. Pues creo que es una pregunta que va cambiando constantemente. Muchas gracias, Merakis, por compartirnos. Y Armando, continuamos contigo. Creo que comparto de lo que dice Merakis, de que cambian los motivos, y la neta es que ya no me quedan claros los primeros motivos, porque ya era muy chico. Como dices en la biografía, yo empecé tocando el violín porque mis papás ya no sabían a dónde, literal, a dónde meterme para hacer actividades aparte de la escuela. Porque mis hermanos hacían deporte y a mí me enojaba y todo lo cuestionaba. Y era la naturaleza de mi familia, ponernos a hacer deporte. Entonces dijeron, este es raro, este quiere otra cosa, y encontraron la orquesta sinfónica. Y eso me abrió la cabeza porque yo no conocía nada de la música ni de las artes escénicas, y tocando el violín, pues ya empiezas a subirte al escenario, pues, y a formar parte de algo un poco que me daba la sensación de ser más importante. Y en ese tipo de eventos yo conocí gente que hacía teatro y ya de ahí me obsesioné. Pero creo que sí, las motivaciones eran diferentes. En ese momento me atrevería a decir que era como un escape de lo que era mi vida. No porque era trágica ni nada, pero era como encontrar otro mundo posible, ¿no? Como un mundo donde había belleza y había... Me acuerdo mucho de que en la música había mucha gente apasionada y yo no veía eso en mi vida diaria. Entonces me inspiraba ver eso y quería formar parte de eso. Y con el tiempo he ido como afinando mis necesidades o los motivos por los que hago esta profesión, y sí creo que cada día cambia, afortunadamente. De acuerdo, qué interesante eso que nos compartes. Y Nailea, tu turno. Gracias. Pues primero que nada, coincido también con el comentario de Dana al decir que cuando eres muy pequeño es hermoso que entras a esto por el juego, por la diversión. Pero quería hacer un paréntesis, no sabía hasta este momento lo que acabamos de descubrir, que Dana y yo empezamos con la misma obra de teatro, Casa de Muñecas. ¡Qué magia, Dana! Tantos años de conocerte y ese pedacito no nos lo sabíamos. ¡Qué bonito! En mi caso fue porque mi madre, cuando yo era niña, ya se dedicaba a la fotografía y estaba siendo fotógrafa del montaje que estaba haciendo Dimitrios Arres en el Poliforum Siqueiros. Ella estaba tomando las fotos fijas y también era su asistente de dirección. Y Dimitrios le dijo, oye, tu hija es un poco andrógina, como que me puede dar al hijo de Nora, a Bob, ¿no? ¿Tú crees que le gustaría hacerlo? Y pues entonces mi mamá me preguntó, igual, y a ver qué dice. Y pues sí, para mí fue como que voy a ir a jugar. Y en un espacio como lo es el Poliforum Siqueiros, redondo, no les puedo explicar lo que se sentía estar en ese círculo, y porque, bueno, sabes que en el escenario siempre te están iluminando, entonces estás en una cápsula de luz donde tú no ves el público y estás ahí como generando una magia. Para mí eso fue descubrir magia y ritual y todo, y afortunadamente esa obra de teatro pues tuvo muchísimo éxito y de ahí como que se fue ramificando mi carrera. Y por último, tuve la fortuna que mi mamá, siendo fotógrafa y siempre habiendo estado siempre muy interesada en el cine, se fue a estudiar a Nueva York y me dijo, estás en la ciudad, Nueva York, donde pues una de las capitales para la actuación, y si te interesa seguir siendo actriz, pues este es el lugar para prepararte. Entonces, bueno, mi vida nunca dejó de ir por esa línea. Pues qué interesante cómo nos comparten sus inicios y cómo en la mayoría de los casos fue un proceso largo, ¿no? Hasta llegar completamente a convertirse en actores, actrices profesionales del cine.
Y bueno, ya habrá oportunidad en siguientes preguntas de abordar algunos de sus trabajos y de sus procesos más interesantes en la actuación, pero nos gustaría saber cómo es su aproximación con el guión, cómo es cuando un guión les vibra y cómo también desarrollan, ¿no? Cómo van desarrollando un personaje desde el guión. Entonces, comenzamos contigo, Meraki. Primero, cuando leo un proyecto para saber si entendí la pregunta, primero tiene que ver con cómo acepto ese proyecto, ¿sí? Ajá, correcto. Mira, yo la verdad muchas veces justo, obvio la historia tiene mucho que ver, pero a veces me baso mucho con el tipo de procesos y las personas con las que voy a trabajar. Pero cuando tiene que ver específicamente con la historia, creo que sí hay unas cosas como de ideales, más allá de los políticos, como de cosas con las que yo en ese momento de mi vida estoy conectando y me interesa explorar. Más allá de si estoy de acuerdo o no, no tiene que ver con una cuestión moral ni ética, sino eso me interesa explorarlo, ¿no? El amor, los viajes, la muerte, como que hay temas que me conectan y muchas veces dicen desde los maestros en la escuela, te dicen los personajes te eligen, porque parece que llega una historia y sí, siempre hay algo en lo que terminas conectando con el personaje o con lo que, o las circunstancias de ese personaje. Y luego como el proceso o el trabajo que a mí me gusta un montón es, o sea, creo que lo que más disfruto de ser actriz muchas veces tiene que ver con la construcción de los personajes y desmenuzar completamente todo lo que existe en el guión sobre ellos para después inventarme otra historia que no está ahí escrita. Entonces, sí, a mí, yo sí soy de esas actrices. No hago, tal vez, ejercicio tonal en cada uno de los textos, pero sí me encanta analizar, me encanta discutir muchísimo como con los directores, directoras, en general con los compañeros, el elenco, terminar de analizar cada parte, quién es, quién era, quién es en el presente de la historia. Y eso, sí, creo que es mi parte favorita. Y por ejemplo, hablando contigo de ese proceso, en el cortometraje de Fuerza Bruta, que naturalmente requiere una interpretación muy fuerte de Laura Baumeister, en este cortometraje, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo desarrollaste el personaje? ¿Es un personaje sin diálogos, con características instintivas y animales bastante pronunciadas? ¿Cómo fue el proceso de la lectura de guión y eventualmente del desarrollo del personaje? Justo creo que es de los procesos que el texto no está mucho en el papel, pues como el guión no está en el papel, sí hay un guión y sí hay una historia, pero tenía mucho que ver con el cuerpo. Inclusive, o sea, la audición que yo hice para ese corto fue eso, como ella leyó unas palabras, me acuerdo, y era una exploración física con Fernando Bueno en un espacio en específico, con unas circunstancias, tenía mucho más que ver con, pues sí, con la exploración del gesto, de lo, como dices, ¿no? Como lo genuino, lo animal, y todo fue así, todo fue una exploración como con premisas, con consignas, y entonces poner el cuerpo en el espacio o en la situación o en la emoción, y de ahí partíamos siempre y explorábamos. Tuvo muchos momentos de improvisación. El guión se terminó de escribir en el rodaje. O sea, había cosas que decíamos, es que esto no le está dando al personaje nada, necesitamos darle la vuelta. Y cambiábamos escenas para ver cómo respondía el personaje, tal cual, como un perrito, ¿no? Como a ver si esto le queda. Sí, llama mucho la atención ese proceso. Digo, además de que es una extraordinaria interpretación, también la parte física que requería el personaje y todas como este tipo de exploraciones que son, digamos, muy sui generis en el cine mexicano. Pero digo, estás brillante, por eso valía la pena preguntarte esa pregunta en este proceso. Pero gracias por platicarnos de este proceso, Danae. Cuéntanos, son dos preguntas en una, ¿no? ¿Cómo escoges un guión y eventualmente cómo desarrollas el personaje a partir de un guión? Bueno, creo que mi proceso con los guiones ha cambiado muchísimo con los años. Creo que los actores somos expertos en leer entre líneas y a veces creo que puede jugar en contra. O sea, yo creo que entre más hambre tenía como de trabajar y de hacer mil cosas, tal vez aceptaba muchas cosas,
porque como que le podía encontrar algo interesante como a cualquier guión, así como de, ay, esto, porque justamente creo que algo padre de actuar es como rascarle, no a, la, a lo evidente, sino como a la tercera, la cuarta, la quinta capa de las cosas, entonces puedes encontrar cosas interesantes. Pero conforme ha pasado el tiempo, como que sí, o sea, me he vuelto un poco más picky, como que siento que, como dijo Meraki, como de los valores y como de los temas interesantes, o sea, siento que me enfoco mucho en cuál es el arco de la historia, más que del personaje, cuál es el arco de la historia, o sea, cuál es como, no la moraleja, porque no siento que el cine exista para enseñar algo, pero sí una tesis, ¿no? Y siento que antes tal vez era un poco más laxa y ahora sí me importa muchísimo como estar muy segura de qué es lo que se está diciendo en el papel para entonces poder serle fiel a eso al interpretar. Pero como que mi proceso para elegir o no un guión, lo que pasa es que siento que sigo siendo muy como una niña chiquita. Me encantaría hacer todo tipo de géneros. Entonces, por ejemplo, si hay algo que no he hecho, me llama muchísimo la atención, o sea, personajes que sean muy distintos a lo que he hecho antes. Sí soy así como de, ay, esto brilla, lo quiero hacer. Pero sí trato de ser muy, o sea, sí trato de que antes de que dejarme llevar como por eso que brilla, tenga que, o sea, tengo que hacer una lectura muy, pues sí, como muy congruente, muy pensada de como de qué se trata, y si estoy de acuerdo con los valores, pues ya como que me aviento. Y en cuanto a cómo abordo... Y esa parte de los valores, ¿a qué te refieres? Como, ¿cuáles serían esas búsquedas? Sí, o sea, por ejemplo, siento que a mí me interesa mucho como las historias que tienen como una observación. O sea, creo que el cine es como un espejito, como una ventanita hacia miradas de ciertas personas. Y si esa mirada me parece interesante, obviamente quiero ser parte de ella y aprender yo también a mirar el mundo de esa forma. Pero de repente, si esa mirada está viendo cosas que yo no creo que sean no correctas, porque nadie tiene la razón de nada, pero como si hablan de, o sea, si el, ¿sabes? Como del punto A al punto B es que el mundo es horrible, o que, no sé, si te embarazas tienes que tener al bebé, por decir X cosa, ¿sabes? Como es como, ok, no, yo no estoy de acuerdo en ser partícipe de, o sea, de ser un vehículo para mandar este mensaje, ¿no? Sí me importa como que ese mensaje o esa tesis yo la pueda compartir. Aunque sea, igual y es un mensaje que yo no había entendido antes de que el director me lo proponga, ¿no? Igual y no es tan evidente, pero sí lo tengo que entender, o sea, sí tengo que ser partícipe de eso. De acuerdo. Para que lo haga. Y en cómo abordo personajes, pues depende mucho de con quién estás trabajando, pero como dijo, pues a mí, como Meraki, me gusta mucho como todo el trabajo de atrás, que sé que muchas veces no se ve, pero sí me gusta mucho hacer imágenes, como recuerdos, como que cada palabra que sale tenga como algún tipo de imaginación, o sea, como de universo construido atrás. Sí, eso como que me gusta mucho poder construir y jugar con las otras personas y con el director y como crear todo lo que hay abajo de la puntita del iceberg que es el proyecto, ¿no? Se trata de construir muchísimo, aunque mucho de eso no se vaya a ver. Y aprovechando que estamos en este tema, en esta edición Shorts México participas con un cortometraje que además de actuar también diriges, ¿no? Y que es muy complicado luego hacer, ser mujer orquesta, ¿no? Actuar, dirigir, estar aquí, allá. ¿Cómo fue ese proceso, que además que es una actuación soberbia y encantadora, cómo fue el proceso de irte de como guionista y luego como actriz, luego actuar esas cosas que son muy bravas también, y estar como directora y como actriz, dirigirte a ti misma? Platícanos un poco de ese desarrollo de personaje a partir de tu propio guión. Bueno, ya lo había hecho, ya había dirigido y actuado, pero era personajes secundarios, y este guión originalmente yo no lo iba a actuar, o sea, como que es una historia muy personal, y el papel se lo ofrecía a Lucía Uribe, y quería que fuera ella. Y pues sí, ese era el plan, hasta que pues ya muy cerca de la fecha pues ya no se pudo, y entonces como que me enfrenté a esta decisión en donde pues obviamente
obviamente como guionista también escribo para mí, no voy a negarlo, claro que escribo también para yo tener oportunidad de hacer papeles que me interesan, pero esta en particular, como era una historia tan personal, como que no me había aventado, pero cuando salió como esta coincidencia dije, bueno, tal vez sí quiero exorcizar esta historia a full y lo voy a hacer. A mí me pasa que dirigir no me, bueno, sé que este panel es más de actuación, pero dirigir me parece muy solitario y no lo disfruto tanto porque parte de lo que más me gusta de actuar es ser parte del equipo. Entonces, cuando me había tocado dirigir aparte, me había sentido muy sola y cuando he dirigido y actuado me siento más parte de todo. Entonces, no se me complica tanto porque es lo que sé hacer, o sea, he actuado mucho más de lo que he dirigido, dirigir siento que sigo en pañales y de repente poder ser útil en el sentido de que pues ya sé cómo estar enfrente de la cámara, entonces un poco dirigir desde ahí me hace sentir un poco más tranquila, o sea, como que puedo estimular al otro desde adentro, no me siento tan como en esa posición jerárquica que me pone súper incómoda, entonces como que disfruto mucho dirigir desde ahí, pero bueno, tampoco estaba sola, co-dirigí con alguien, o sea, con Daniel Carrera, que pues me ayudaba en esas cosas en las que yo de repente ya no podía ver tanto, ¿no? O sea, como justo creo que esa mancuerna me ayudó muchísimo a no sentirme tan así como apanicada. Pues no, buenísimo que nos compartes estas experiencias, Ana, y vamos a continuar contigo, Armando. Es que tu pregunta, cuando escuchas a las dos compañeras responder, se vuelve así una cantidad de posibilidades. Ya no resta hablar. Primero decir que los guiones, cada uno te requiere cosas diferentes, por lo menos a mí. Y lo primero es que hay que activar como el modo sensible y leer. A mí, como de inercia, los guiones los quiero leer actuando. Aunque no lo haga en voz alta, mi cabeza empieza a actuar. Y quitarme eso al inicio para tratar de entender como un lector qué está queriendo decir el texto, incluso a veces sin quererlo, ¿no? Como decía Ana. Y luego la verdad es que siempre busco quién está detrás. Para mí al final este es un trabajo como pues colaborativo y pues eso, un ejercicio del ser humano, el contar las historias. Entonces, la verdad es que cuando tengo la oportunidad me interesa saber qué otro ser humano está detrás de la historia y cuánto le importa contarla. Como que siento que estoy muy traumado por este trabajo que te pide mucho y que de pronto también, por lo menos yo, espero mucho de vuelta. Y entonces cuido muchísimo, casi como en una relación, cuido mucho con quién voy a actuar, o sea, quién me va a dirigir, porque como que yo siento que estoy dispuesto a ofrecer un montón y quiero que la otra persona, el otro ser humano que está como moviendo los hilos de esto, responda de una manera empática a mí personalmente, pero al trabajo del actor. Y también había otra cosa que quiero decir, que a mí, como la pregunta me descuadraba, porque en realidad yo no escojo guiones, o la pregunta era como, sí, ¿cómo eliges? Y mi cabeza funciona como que recibes muchos guiones en sobres Manila y tú vas diciendo, en este voy a salir, en este no. Y en realidad yo nunca he estado en esa posición. Más bien es como salir, buscar chamba todos los días y a mí me queda muy claro cuando algo no lo quiero hacer. Es como muy, luego salta. A veces dices unos, no estoy seguro, pero sí, pero no está mal. Pero cuando hay algo que no quieres hacer, que va contra ti como personalmente, luego salta. Y nada, como que el trabajo más bien mío es salir, buscar oportunidades, hacer castings. Y ya que el proyecto te quiere a ti, entonces leer el texto, ver qué quieren decir y luego decidir si quiero yo también ser parte. Me parece que es como una forma reivindicativa de posicionar al actor en todo este sistema, como de decir, ustedes juegan a que nos quieren elegir a nosotros, lo cual acepto, está padre, es también un reto, pero cuando ya deciden elegirme, pues yo quiero también ser parte de la decisión de si quiero estar, ¿no? Y eso lo logro a partir del guión y de conocer quién está detrás. Sí, muy interesante, y aprovechando que estamos aquí en tu turno, Armando, también una de las actuaciones que has hecho en el cine mexicano, que son ya varias, muchas, muy extraordinarias. Es el caso de Eli, ¿no? El proceso de Eli
después de tu proceso de casting y después de escoger la historia, digamos, en un punto como nos platicas, saber que sí conectabas con esa historia, ¿cómo fuiste desarrollando el personaje? Sabemos que también hubo allí procesos de reescritura a lo largo, de reescritura de guión sobre la misma filmación. Platícanos cómo es desarrollar un actor y eventualmente también trabajar en el mismo set otras aproximaciones, que son retos muy importantes. Quizás es el peor ejemplo, Isaac, para la respuesta, porque no había oportunidad de desarrollar un personaje o de construirlo conscientemente. En esa película en particular no me dieron el guión, entonces yo iba cada día a enfrentarme con indicaciones de qué iba a hacer, acciones físicas y líneas sin contexto, qué iba a repetir, con un acento muy cuidado y todo muy cuidado, pero sin conciencia, pues, actoral, que era justo lo que yo estaba estudiando antes de ir a esa película. Estaba estudiando teatro y estaba como descubriendo las maneras de elaborar y de construir, y de repente llegó a esta película donde justo se me privó de eso. Entonces se activaron como otros mecanismos que tenían que ver con lo sensorial, por ejemplo, y con la intuición. Y con unos pantalones para decir, bueno, pues vamos, hagámoslo. Y es interesante porque el proceso se vuelve de alguien más, se vuelve ajeno. Y creo que también es una herramienta que desarrollé a partir de ese trabajo, como los pantalones de decir, ok, lo hago con todo y te lo entrego porque es un trabajo tuyo. Entender la diferencia del actor en el teatro, que es el narrador de la historia. Y en el cine somos una parte de la historia que va a narrar el lenguaje cinematográfico. Tiene que haber como un desprendimiento, pienso, en el cine de parte del actor. Y pues Eli me lo enseñó a la mala y eso. Después entender que cuando veo la película, que no es al 100% mi trabajo, es el trabajo también de Amat, que la editó y que la dirigió y que crearon un concepto usando a mi personaje pues para contar esta historia, pero sí una especie de distanciamiento siento con el resultado final y con lo que yo hubiera o con lo que yo puse en la película. De acuerdo, ahorita pasamos al tema con los directores que por allí estábamos conectando y procedemos contigo, Nailea, en este tema, en esta aproximación. Gracias, Isaac. En mi caso, me encanta escucharlos a todos, porque siempre como que te identificas y luego te das cuenta que cada quien vamos teniendo nuestros diferentes caminos. En mi caso, yo siempre he tenido muy como separado lo que creo que es importante que el actor lo tenga siempre en cuenta, que el trabajo que realizamos cuando estamos en televisión o trabajamos en teatro o en cine es muy distinto, ¿no? Por muchas razones, no nada más por la cercanía, por la cámara, por la expansividad de un escenario. También los directores que dirigen en cada una de estas áreas generalmente son gente con visiones muy diferentes. En mi caso en particular, lo que más he hecho es especialmente teatro, y luego la tele, se me conoce mucho por la tele. En la etapa del cine, a mí lo que... Yo pasé por una etapa particularmente a mí me pasó que cuando yo estaba en una etapa joven, que es cuando todos empiezan a querer meterse al cine, estaba haciéndose este tipo de cine de ficheras, había acabado el cine de la edad de plata del cine mexicano y no me interesaba ese tipo de cine donde estuvieran queriendo nada más lucir los cuerpos de las mujeres, etcétera. Y luego incluso me alejé de mi profesión un rato y entonces ya cuando retomo, empiezo a tener mucho interés en hacer cine. Y tengo muy claro el tipo de cine en el cual yo quiero participar, que tiene... Mientras más radicalmente opuesto sea a lo que suelo hacer en televisión o en tele, pues eso es lo que más me atrae, ¿no? Entonces, también tengo muy claro que en el teatro, por ejemplo, lo que nos favorece mucho a los actores es que empieza la función y la obra es tuya, tu personaje es tuyo y tú lo vas desarrollando, pero que en el cine, en realidad, especialmente en el cine que a mí más me atrae, que me interesa, es un cine de autor, un cine de arte, un cine en donde la película sí le pertenece al,
al director y que pues va a poder hacer lo que él quiera con los elementos, herramientas que está juntando. Y pues por una parte no me llamaban a hacer ese tipo de cine, entonces me mandaban guiones que se asemejaban a una cosa medio teatral o algo que era más televisivo, más comercial, y yo decía, no es por ahí por donde. Digamos que ya estoy ahí eligiendo, me preguntas cómo elijo, ¿no? Entonces yo ya sabía en dónde quiero poder comunicar, y tiene que ver más que la historia, porque sé que no voy a tener control de la historia, a diferencia de lo que admiro muchísimo que Dana diga, yo puedo y decido elegir los temas que va a querer comunicar. Yo no me meto tanto en una cuestión ni moral, ni tampoco de escrutinar si está especialmente muy bien escrito algo o no, porque no sé exactamente cuál va a ser el resultado final del director. Entonces me vuelvo un poco egoísta y es como quiero ser mirada y necesito ser mirada. Y entonces a mí lo que me interesa es cuál es el personaje que me ofreces. Es una oportunidad para mí para tal vez demostrarles que me pueden conocer desde otro ángulo al cual están acostumbrados. Y me interesa mucho el cine contemplativo. Y suelen ofrecerme cosas que son muy intensas porque conocen intensidad en mí. Y mientras menos diálogo, mejor. Entonces, sigo esperando ese tipo de cine, aunque ya empecé a hacerlo. O sea, para mí participar en Chronic con Michelle, claro. Participar en 600 millas con Gabriel y la última película que estoy haciendo con Natalia López, por fin me están dando esa oportunidad. Entonces, bueno, he tenido que ser muy paciente, pero para que llegue esto. Y otra de las cosas que para mí me encantaría resaltar era cómo los jóvenes estudiantes también en las escuelas de cine son las nuevas joyitas, ¿no? El nuevo cine mexicano que va a nacer, y que me encanta cuando llegan esas propuestas porque percibes un futuro director. Y hubo una que se llama Alejandra Villalba que me invitó a hacer Microcastillo, que luego terminó estrenándose en Cannes y todo. Y dije, no lo van a creer, pero es de los proyectos de toda mi vida profesional que más me ha gustado que llegara a mis manos. Y cuando lo leí, dije, sí, esto es lo que quiero. Y puede creer que la alumna llega conmigo y me dice, todavía no estoy segura de que vas a ser tú. Me estaba casteando. Y yo, no, quiero este papel, yo quiero este papel. Iba exactamente por la línea que yo quería. Entonces, pero me gustó que fuera así de específica, ¿no? Y lo bueno es que, bueno, al final sí terminé quedando, pero... Sí. Y bueno, y ya como desarrollo, los papeles siempre son según el proyecto y según... para mí es adaptarte a las reglas del juego, las reglas que ese director necesita. A veces puede ser doloroso y a veces puede ser gozoso. Y yo siempre estoy dispuesta a pues ni modo, ese es como que estoy entrenada para todo. Ok. Y en tu caso, Nailea, en tu experiencia en Chronic o en 600 millas o mismo en El Incidente con Isaac Svan, que son muy diferentes, las aproximaciones entonces las realizas, el desarrollo del personaje lo trabajas con el director de manera particular, naturalmente, en cada proyecto. Pero ¿qué son esos elementos que a ti te ayudan a desarrollar un personaje? Pues mira, como sé que me estoy enfrentando a directores que son muy específicos, incluso ellos que nombraste, especialmente en el caso de Gabriel o de Michelle, no son tan comunicativos. Yo pensaría que no son tan directores de actores, son más bien directores de la visión que tienen que hacer. Y Isaac es un director de ciencia ficción, en donde él tiene una matemática impresionante adentro de él, que yo no suelo ser asidua a ver cine de ficción. Entonces también me tuve que, en ese caso, tuve que meterme a ver un poquito más de ese tipo de películas que él veía, como para entender por dónde. Sí, trato de escucharlos mucho, de observarlos mucho,
y de meterme, de sincronizarme con ellos, y funcionar, ¿no? Pero sí es más bien quedarse, creo que si el actor se queda callado lo más posible y se trata de defender lo menos posible, y si a veces, tengo un actor compañero muy inteligente que una vez observé que venía el director y le decía, oye, pero es que quiero que me hagas esto, y él nada más le decía, sí, señor, sí, señor. Y luego hacía lo que él quería, pero siempre le decía, sí, señor. Todavía no lo aplico, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer, nada más calladitos. Y pues estoy bromeando al respecto, ¿no? Pero sí tiene que ver con tratar de podernos modificar, pero entender la psicología que trae el director. Pues muy, muy interesante todo lo que nos comparten en sus procesos, y pasamos de manera natural, conectamos con este tema de la relación actor-director, ¿no? En este proceso en el que un actor se convierte en un instrumento, ¿no? Y depende muchas veces, ya sea de su propio método, ya sea de como nos comentabas, Nailea, qué tipo de director es, y al final exige, o la obra al final exige una interpretación tuya, ¿no? Y va a embonar en este prisma de mil colores, va a embonar y va a crear va a ser una obra orgánica. En su experiencia, el trabajo del actor con el director, casi siempre se lo preguntamos a los directores, ¿cómo es trabajar con los actores, ¿no? Estos actores que dan, o actrices, pues naturalmente, que dan todo de sí en favor, representando lo que les toque representar, pero esta relación a lo largo de la película, esta relación de actor-director, ¿cómo se da? ¿Cómo es que ocurre? ¿Cómo es que ocurre esta relación de actor-director? Empezamos contigo, Nailea. De una vez, porque me motivaste demasiado. Es que para mí, mientras más musa puedo ser de mi director, siento que más le voy a dar. Y yo me atrevo a decir que casi todos los que nos dedicamos a esto somos seres muy sensibles y necesitamos que nos rieguen como una plantita, y que cuando vas recibiendo este amor o vas recibiendo la mirada y el asombro y así como que se entusiasman y qué padre, qué chingón, vamos a hacer más, te dan ganas de darle más y más y más. Hay otros directores que parece que te quieren castrar y torturar un poquito porque así te van a sacar de tu zona de confort. Y no me atrevo a decir si eso es lo correcto o incorrecto, porque tal vez también nos sirve a los actores sacarnos un poquito de una zona de confort. Eso es lo que yo pienso. De acuerdo. Y en este caso, por ejemplo, que nos platicas, cuando tú vienes de alguna escuela en particular, ¿tienes algún método o naturalmente todo lo desarrollas con el director? Mi método es whatever works, whatever works, y siempre, como a lo nuevo, y siempre siento que no sé nada, y es como, sí, borrón y cuenta nueva. Y por ejemplo, cuando un director te pide algo, Nailea, ¿a qué respondes mejor? ¿A verbos, adjetivos, imágenes, descripciones? ¿Qué funciona mejor para ti? Muy buena pregunta también. Yo respondo a la... O sea, me doy cuenta que escucho mucho y me gusta que me pongan como ciertas metáforas al respecto. O sea, como imagínate que fuera esto y que eso lo integres al otro. Pero ya cuando se trata de abrir fibras y ponerse en total disposición para dar lo que el director necesita, creo que tiene que ver con el afecto, con una especie de conexión, algo casi físico. Okay. A mí, no sé, a ustedes ya me dirán, pero a mí de repente, ok, ya lo hablamos y todo, mucha teoría y todo, pero justo antes de empezar, te dan un abrazo o alguien o tu compañero, hay algo que se une a la información y que como que te convences que es el momento de abrirte. No sé si ya me... No, no, no está, sé si respondí, pero... No, está muy padre la reflexión.
Sí, buenísimo. Pues sí, digo, es mismo es una pregunta subjetiva que pues seguimos con Danae. Platícanos, la relación actor-director. Híjole, pues es que depende mucho, obviamente toca, o sea, a mí me ha tocado un poco de todo, pero sí disfruto muchísimo más cuando siento que los directores con los que trabajo son mis amigos, que no forzosamente son mis amigos cuando empieza el proyecto, pero sí siento que es un poco necesario para mí, seguro no para todo el mundo, pero para mí sentir un tipo de confianza, porque siento que entre más industrial, y bueno, no, porque hay directores de cine industrial, o sea, como me refiero como a comercial, y así que también se involucran mucho con sus actores, pero a veces pues solo vas a contar una historia y igual es por encargo, no sé, y ahí pues igual y para mí, yo siento que me falta, pero con los directores con los que he podido repetir o trabajar varias veces y que siento que los conozco o que siento cuál es el mecanismo que, o qué temas repiten, qué cosas les mueven. Como dijo Naila, es como este tesoro de como una confidencia que te hacen, o sea, yo no diría musa, pero sí diría como confidente, ¿no? O sea, es como, yo siento que aunque los directores no sean forzosamente los personajes que están escribiendo sus historias, igual y ni siquiera son los guionistas, pero sí al final somos como un pequeño reflejo de algo que a ellos les mueve, ¿no? O eso sería idealmente para mí. Entonces, como que siento que cuando logro establecer una conexión personal con los directores, me hace mucho más sentido todo, ¿no? O sea, me hace mucho más sentido incluso a veces creer que tal vez es una presumidez de mi parte, que no existe esa palabra, pero bueno, igual es un poco una arrogancia de mi parte, pero sentir que estoy como desmenuzando algo que ni ellos pueden decir. A veces siento que los directores no justo se tratan de comunicar a través de películas, imágenes, historias, palabras, ¿no? Y que nosotros actores somos los que vamos a sacar, ¿no? Como visceralmente algo que ellos no pueden decir. Sé que suena muy como poético, pero me gusta pensar eso. Entonces me gusta tratar de ver al director y decir, yo te entiendo y yo voy a hablar eso. Eso que no estás pudiendo decir, lo voy a intentar expresar. Y creo que cuando ellos confían en mí, a mí me hace sentir súper privilegiada y me da como todas las ganas de ser lo más precisa posible, de ser lo más generosa posible con mi corazón. Y cuando no siento eso, pues también creo que me cierro un poco más, porque pues también uno se vulnera muchísimo y pues no sé, como que me gusta mucho pensar que es mutuo, ¿no? ¿Y qué le dirías a los directores de cine en general que estén viendo Shorts Academy, qué no deben de hacer con el actor? Pues no creo que haya algo que deban o no deban hacer. Bueno, sí hay algo que no deben hacer, que es subestimar a los actores. O sea, siento que hay una cosa particularmente en México que es como, no voy a decir que es una falta de respeto porque la verdad es que he trabajado con directores maravillosos, pero sí creo que hay una pequeña como un asumir que es fácil, cuando la verdad es que creo que todos nos estamos así, como dijo Naila, así de cada vez no tengo idea, es lo mismo, o sea, como que creo que cada vez es así de no tengo idea de qué es lo que quieres de mí, o como de verdad, que yo creo que no importa cuántas películas, cuántos cortos, cuántas cosas hayas hecho, a cada vez estás tratando de probar que puedes hacer algo nuevo, diferente. Entonces como que creo que a veces los directores tienen como una falta de empatía, porque la neta todos los actores nos estamos cagando de miedo en frente de todos los proyectos, ¿no? Y que igual y creen que no, pero o sea, sí creo que hay una, o sea, como eso les diría que no deben hacer, como subestimar el corazón o la entrega o la generosidad de un actor que está yendo a hacer casting contigo, que te está contando una anécdota personal. Sí, obvio somos extrovertidos, obvio somos así de, ah, sí, pero en el fondo todos somos como animalitos, súper inseguros, súper vanidosos, con una necesidad extremísima de que nos vean y nos aprueben y nos aplaudan, ¿no? Y que todos creo que queremos hacer como algo bonito. Entonces, entre más claros sean con nosotros, o sea, a mí me pasa mucho eso, o sea, que de repente digo, si me hubieras dicho exactamente qué querías,
sea algo fotográfico, sea algo de sonido, sea algo, no sé qué, o sea, entre más claro pueda ser conmigo, yo también puedo ser mucho más precisa en lo que te doy, ¿no? Y si me dices, no te quiero ver la cara, no me interesa que actúes, lo que quiero ver es cómo en la ventana se hace el vaho de no sé qué, perfecto, ¿no? O sea, como que nosotros, yo siento que queremos ser partícipes de su obra, ¿no? De tu obra magistral, y si no soy el centro de atención, no importa, pero es importante que te lo comuniquen para que tú puedas ser parte de esa obra, o sea, o de lo que quieren hacer, lo que quieren mostrar. Entonces, eso, que no nos subestimen como elementos de su narrativa. Eso. Son muy hermosas reflexiones, Danae. Compartirlas. Y continuamos contigo, Meraki. Pues yo creo que para empezar hay directoras, directores, como hay historias, o sea, siempre es bien distinto con quién te encuentras. Y es uno, para mí, de mis placeres y de ser actriz, es conocer personas, tanto como los actores, actrices, todos, ¿no? Como toda la gente que colabora en los proyectos. Y creo que es súper importante conocer a las directoras y directores. Como decía un poco Dana, como hacerte amiga, a mí así es como la primera parte del proceso que disfruto mucho, tratar de entender a esa persona, porque juntos vamos a contar una historia y el cómo la contemos muchas veces tiene que ver con quiénes somos. Entonces, a mí me gusta un montón como hacer como ese tejido de relación de en una semana o un mes, depende del tipo de proceso, hacer intercambios de vivencias, de experiencias, y casi siempre yo termino siendo muy amiga íntima de las personas que me dirigen. Por eso, porque hay un intercambio de vivencias y de experiencias en muy poco tiempo. Creo que también algo que creo que es muy necesario, depende, hay muchos métodos de cómo he sido dirigida, pero como el intercambio de códigos, de si bien a veces no hay una metodología muy clara, saber qué es más arriba, qué es más abajo, porque a veces el lenguaje es tan importante, esto que decía Dana, ¿no? Como es importante que haya claridad, que me digas si quieres que esté ahí o que se vea la ventana, no importa, pero la claridad en el lenguaje para saber qué es lo que estás buscando es súper importante, como para no sé, al final creo que a mí también me encanta entregarme totalmente y que confiar profundamente en lo que me dicen que tengo que hacer, pero para eso hay que ir construyendo esa red, ¿no? Para abandonarme completamente. Y esa red se construye con lenguaje, con códigos, con historias íntimas, con... Sí, a veces creo que ni siquiera hace falta ensayar 10 veces los diálogos o las escenas, sino entender profundamente quién es esa otra persona y cómo vamos a tejer esa red juntas. Sí, muy, muy interesantes las reflexiones que nos compartes. Y en tu caso, ¿cómo reaccionas mejor desde la dirección de un director? ¿Con adjetivos, verbos, imágenes, eventos? ¿Qué te ilumina más? ¿Qué te inspira más? ¿Qué te lleva más allí a entender lo que espera el director? A ver, creo que a mí, o sea, me gusta mucho, como ya lo había dicho, el trabajo de mesa y como las referencias, un poco como decía Nailea, de ver películas y clavarme con música, leer libros. Eso me gusta muchísimo, pero finalmente creo que sí, lo más sensorial y las imágenes y los recuerdos, las evocaciones, no nada más de mi vida, sino cosas que hemos construido juntos, juntas, creo que es lo que me funciona muchísimo. O sea, sí, tal cual, piedras en los pies, o sea, como imágenes que te llevan a sentir, a transmitir, a sudar, a sentir frío en la espalda, como que finalmente creo que es lo que me termina, sí, por más abstracto que sea, conectando mucho más con las indicaciones que quiere el director. Sí. Las imágenes que me llevan al cuerpo. Claro. Y Danae nos comentaba esta parte de que los directores no subestimen a los actores. Sí. Desde tu parte, ¿qué sería algo que un director de cine no debe hacer con su actor, ¿no? Su actriz, su actor, su actriz. Creo que está muy conectado con lo que dice Danae. Una cosa
a veces envidio mucho como a los otros departamentos del cine, porque a veces los directores, directoras se llevan horas, ¿no? Como platicando con los fotógrafos y fotógrafas o con las personas que hacen arte, diseño de producción. Y a veces a mí me gustaría eso, como compártemelo todo a mí también. Como que a veces siento que nos dan un poquito porque no nos vayamos a contaminar tanto, porque mejor hasta el set nos dicen. O a mí me encanta que, nada, como me gustaría considerarme una cineasta desde ese lugar, ¿no? Yo soy parte de... Soy cineasta porque soy actriz que actúa en el cine y soy parte de este equipo y soy parte de este proyecto y voy a contar esta historia. Entonces, a veces... Sí, como que envidio y no me gusta que me acoten la información porque estoy casi segura, cada quien tendrá sus métodos, pero que entre más cosas yo sepa, mejor voy a contar esa historia. O sea, así de por qué este color y por qué este bosque y por qué esta planta de este bosque en esta ciudad, para mí, pues eso, me llena de más información que a lo mejor no solo va a estar en la cabeza, como decía, tal vez en el cuerpo y se me hace más interesante trabajar desde ahí. Sí, muy poderosas palabras. Yo nada más quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Meraki ahí y que va también unido a lo que dijo Dana, que no subestimen nuestra capacidad como artistas, aparte de como actores, que creen que nada más el ego nos rige y mejor que no se vea y todo, pero yo incluso sí, cuando veo una imagen y todo, entiendo mucho más claro hacia dónde quieren ir. Estoy de acuerdo. Sí, qué buena intervención, Nailea, porque sí, fueron muy potentes las palabras que nos compartió Meraki, y bueno, y las reafirmas, Nailea, qué bonitas reflexiones. Armando, tu turno. ¿Estás silenciado? Sí. Pues... qué flojera, pero reiterar lo que ya dijeron, totalmente de acuerdo. Creo que en general, no sé otras generaciones, pero yo veo como al momento que estamos viviendo ahora, que se están empezando a desarrollar, o por lo menos para allá caminamos como grupo de actores, en relaciones más horizontales, y se busca que sean más horizontales con el director. Creo que la historia nos había enseñado otro tipo de estructura de actor-director, ¿sabes? O actor-directora, pero ahora creo que, por lo menos yo estoy mucho en ese trip, buscando la colaboración, un ejercicio colaborativo, y totalmente, como dice Meraki, yo me entiendo a mí mismo como un cineasta, y como que mi trabajo al inicio, y quizás estoy siendo insoportable, pero mi trabajo al inicio es presentarme como eso, y decirles, yo no me estoy vendiendo cuando hago una audición o cuando me propongo para tu trabajo, para tu proyecto, no me estoy vendiendo como alguien que se para a repetir unas líneas o que va a hacer que esto se vea bonito o que va a hacer que la gente vaya a ver esto. Yo me vengo a parar aquí como alguien que tiene algo que decir y que está tratando de usar tu proyecto para comunicarlo también. ¿Cómo empatamos las dos visiones? Y yo lo vengo haciendo desde siempre, la verdad. Porque justo mi primera experiencia con Eli, que me enseñó muchísimo y que estoy muy agradecido, justo me mutiló de esa parte, de ser yo alguien consciente de lo que estaba aportando. Entonces, desde siempre me he venido, intento pararme así frente a los proyectos, y podría leerse como algo como de altanería o algo de que quiero algo más de poder, pero en realidad es justo posicionarme ahí para que, como decían las chicas, pueda yo sentir la confianza de ahora sí darme con todas las ganas que tengo de hacer mi trabajo, ¿no? En donde involucramos pues nuestras historias y nuestro bagaje y nuestros estados de ánimo en ese momento. Entonces, para sentirme seguro de poder dar eso sin límites y con toda la libertad, pues necesito saber que el otro o la otra está como también pensando en mi yo artista, en lo que yo también tengo que decir, usando quizás su proyecto. No solo pensar en que yo estoy aportando al proyecto de esa persona, que la otra persona también tenga claro que yo estoy generando un proyecto que es mi carrera también, o una postura que es mi postura como artista, o mi postura incluso política o social. Entonces, como sentar las bases, la claridad en que estamos colaborando de ida y vuelta, es lo que busco cada vez que trabajo con alguien. Y abonando un poco en esta pregunta de
¿qué es lo que no debe de hacer un director de cine con un actor? ¿Qué abonarías a esta conversación? Podría más bien decir que sí, trabajar mucho en la empatía, porque creo que es una herramienta que nosotros los actores tenemos muy, muy desarrollada para el trabajo actoral, para el trabajo en la ficción, pero también para las relaciones humanas, pienso, espero, ¿no? Quiero creer que todos los actores lo hacemos. Y a veces parece que, como ya se dijo, como se nos considera una parte, un prop más, ¿no? Para contar la historia. Y si se ponen a ver como... Y si se ponen a ver que hay personas con una historia y con un momento específico de su vida compartiéndolo en esa película, o sea, si tratan de entender quién está detrás, creo que es mucho más bonito. Y lo digo porque me ha pasado, ¿no? Encontrar directoras, sobre todo directoras mujeres, algunos directores hombres también, que son muy empáticos humanamente con sus actores, y desde ahí se puede crear una relación de confianza en la que ellos se sientan libres de pedirnos a nosotros cualquier cosa, y estoy seguro que los cuatro actores aquí presentes somos ese tipo de actores que hacemos casi cualquier cosa que nos pida un director cuando se ha construido ese nido de seguridad, de confianza y de como una misma dirección artística, ¿no? Entonces yo más bien diría que hagan eso. No que no hagan nada, no sé. Yo puedo decir algo con respecto a eso. Claro, claro. Justo estaba pensando en algo que dijo Nailea al principio de esta pregunta, como de que existen estos directores que tienen esta como idea medio vieja, como de torturar a los actores. Y voy a decir algo un poco polémico, pero por ejemplo, yo siento que a mí nunca me ha pasado nada remotamente parecido, pero que hay un lado de mí, tal vez un poco como también como old school y de la Dana que a los 12 años leía como historias de ciertos directores que torturaban a sus actores, que igual y anhelaba un poco eso, o sea, como que hay un lado de mí un poco morboso, mórbido, en donde digo como, pues sí me gustaría que me llevaran a mi límite, ¿no? Pero siento que incluso esas cosas, o sea, incluso esas cosas que podrían parecer que no, se pueden hablar. O sea, como incluso si tú como director dices, yo quisiera poder darte estímulos que no sean, o sea, como no avisarte o no sé qué, bla, bla, bla. O sea, creo que incluso esas premisas laborales se pueden hablar. Y creo que si se hablan de antemano, casi que no cualquier cosa, pero mucho puede estar bien. O sea, lo que siento que no se debe de hacer es como solo aventar sin platicar, ¿no? O sea, como no comunicar. Y puede ser agresivo o no agresivo, o sea, pero no comunicar siempre es como un acto así como de que te puede apanicar. En cambio, si tú me dices como, güey, tal vez te voy a aventar ranas o tal vez te voy a lo que sea, y tú puedes decir, pues no le entro, ¿no? Pero si tú de entrada te dicen, vamos a hacer esto y tú dices, ok, le entro, pues entonces está chido, ¿no? Pero creo que sí es como clave solamente comunicar cómo vas a trabajar, cuáles son los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, y que, o sea, que tú le puedas decir, vale, aviéntame ranas, serpientes, lo que sea, pero los alacranes no, porque soy alérgica. O sea, es una cosa muy tonta, pero como poder poner límites, incluso dentro de lo más así absurdo y más, o sea, lo que más descabellado que se te puede imaginar, se vale decidir como director tener métodos como poco comunes o incluso que rayen en como en lo dudoso de sí, no. O sea, creo que se vale siempre y cuando todo mundo esté de acuerdo, todo mundo sepamos qué es lo que se va a hacer y hasta dónde se puede y hasta dónde no. Sí, como que desde el principio sea consensual, ¿no? Se habla, van a haber cosas durante este proceso y todo, estamos de acuerdo, va, yo juego, ¿no? O sea, pero justo es un juego y un juego de dos personas, y cuando una persona juega solo, ya se vuelve una perversión. Exacto. Entonces, creo que es súper importante que no caiga ahí, y sí es muy común. Se me hace raro que Dana diga, no, yo no he estado ahí. Pero, bueno, no sé, en la escuela de teatro es súper común y también me ha tocado mucho en el cine, donde ya hay una cosa de, güey, estás solo. Y ya se vuelve entonces una agresión, un maltrato, cuando justo no hubo una comunión, ¿no? Ahora... En las reglas del juego. Si me permiten entrar en eso, a ver ustedes qué opinan, ¿no? Pero hace muchos años, yo admiro mucho a Lars von Trier, admiro mucho muchos trabajos que especialmente los iniciales, Breaking the Waves y
Dancer in the Dark. Y entonces al nivel de que me fui a verlo, estuve en, le mandé una carta y le dije, yo te quiero conocer, quiero trabajar contigo. O sea, me fui a Dinamarca, me fui a Copenhague, me pasé una hora con él. Y sabemos, estamos enterados muchos de los que nos dedicamos a esto, la polémica que genera su persona, ¿no? Actrices que han sido totalmente... que dicen que no quieren volver a trabajar con él, y actrices que sí han estado a gusto y han vuelto a trabajar con él, ¿no? Como las que sí fue esta Emily Watson o esta Charlotte Gainsbourg, pero que Björk no se llevó nada con él. Y yo sí estaba enfrente de él y yo sí le decía, haz lo que quieras conmigo. Porque yo me digo, bueno, todos los personajes femeninos que él crea son nominados. O sea, son personajes icónicos femeninos y digo, algo está haciendo bien también. Entonces también no siempre quiero yo tener todo el control. Pero creo que partiendo de esta cosa de que consensualmente yo ya le dije, te doy permiso de que hagas lo que quieras conmigo. No sé, porque también me preocupa el hecho de que ya nos estamos volviendo tan precavidos en cómo nos tratamos en todo tipo de producciones y eso, y en nuestras vidas personales también, y etcétera, que no, obviamente sí debe existir el respeto siempre, pero a veces ya se lleva a unos extremos que pues a veces me preocupa que no se vaya a esterilizar todo. O en ese sentido que por lo menos pueda haber una réplica, ¿no? De vuelta y decir, Nel, eso yo no, o sea, que haya la posibilidad de parar en alto y de, porque... Si no, ya se vuelve una cosa muy jerárquica donde pues lo tuve que hacer porque me dijo, y sí, señor, sí, señora, donde por lo menos ya en el momento puedas decir, con eso no coincido y no lo voy a hacer. Y que por no hacerlo no significa que se acabe, ¿no? O sea, no es así de, ay, ya se jodió el proyecto, ¿no? Sino que se puedan cambiar las reglas durante el proceso. O sea, decir, yo sé que aquí habíamos dicho que sí, pero pues igual y ahorita ya no me siento bien. O sea, como que, como dijo Armando, que siga siendo horizontal durante el proceso, no solo así de, bueno, ya dije y ahora pues me jodo, ¿no? O sea, tampoco. Sí, como que haya comunicación durante todo el tiempo. Pero Naila, ¿qué te dijo Lars von Trier? Me dijo, ¿y por qué vienes a pedirme trabajo aquí? ¿Por qué no haces trabajo en tu país? Y le dije, bueno, porque allá me ven una europea y no hay y le están dando los papeles pues especialmente a mujeres más mexicanas, y yo a ti te admiro siempre y tengo muchas ganas de también ser una actriz en tus películas. Y bueno, todavía no, pero no ha acabado la historia, ¿verdad? Vamos a ver. Así que Qué interesantes experiencias y qué bonita retroalimentación escucharlos. Escuchar, bueno, estamos en la clase magistral de actuación en Shorts México. Estamos ya casi llegando al final de esta clase magistral y me gustaría hacer rápidamente una dinámica muy breve. Yo les digo una palabra, una breve pregunta, y cada uno responde rápidamente una postura al respecto. Entonces, la primera sería, obviamente partiendo desde el ser actor, actriz profesional de cine. ¿El mayor miedo, Nailea? Ah, miedo, el mayor miedo. Ay, me voy a echar media hora aquí. Miedo. Mayor miedo. Como pensando desde la actuación. ¿Qué? Como pensándolo desde la actuación. Sí. Mi mayor miedo, probablemente trabarme. Trabarse. No hay que trabarse. Ok. Danae. Sí, iba a decir estancarme también, pero la verdad, y voy a ser 100% honesta, en todo lo que he hecho, siempre tengo miedo de no estar a la altura. Siempre. Okay. Siempre me apanica no dar el ancho. ¿Meraki? Creo que como actuar por oficio y como dejar de investigar, que es como lo que más amo de la actuación. Armando. Creo que el rechazo. Miedo a que lo que aporto, lo que tengo que aportar, deje de ser interesante para la gente allá afuera.
Okay. El ya mayor. Se me ocurre otra. Venga, venga, Ailea. Conciencia de mí misma. Creo que eso te sabotea, tener conciencia de ti mismo. Okay. Y la siguiente es el mayor riesgo para un actor. Y comenzamos contigo, Meraki. Creo que, pues sí, una de las cosas que más buscamos y que creo que termina siendo un riesgo tiene que ver con la exposición, en cualquier sentido. O sea, no lo hablo como hacia la visibilidad pública, sino a estar expuestos y vulnerables constantemente. Y que es algo que a mí me encanta, pero que también creo que es un riesgo. ¿Dana? Para mí, o sea, riesgo es una cosa buena en este oficio, pienso, pero pues creo que el riesgo más grande es como dejarse confiar 100% y saber que eres solo un cachito, un porcentaje pequeño de una obra más grande. Y creo que, pues, si te arriesgas a ser parte de una obra maestra o te arriesgas a que pase todo lo contrario, pero creo que confiar es el riesgo más delicioso y también el más aterrador. Ok. Nailea. Pues estoy de acuerdo con Dana. Riesgo es como lo mejor. Es eso, el aventarse. No, me cuesta trabajo encontrarle un significado que no sea... O sea, para mí todas las escenas más arriesgadas íntimamente o físicamente es lo más gozoso de que puede existir estando haciendo esto. El riesgo lo tomamos aceptando algún proyecto que no es el que nos... que por no ser nuestro no sabemos cuál va a ser el resultado. Igual y a veces te la pintaron muy bien y lo ves al final y dices, bueno, no resultó lo que yo pensaba, lo que me vendieron. Confiar. ¿Y Armando? Que yo entendí la pregunta desde otra, creo que la entendí diferente. Es como, ¿qué riesgos enfrentamos los actores por ser actores? Y pensé, y por eso los quiero decir, pienso que la locura, de verdad, o sea, real, y la soledad, pienso que es una profesión súper solitaria, por lo menos lo ha sido para mí, y como que no te das cuenta porque es muy divertida también, muy gratificante la profesión, pero como que va sembrando cachitos de soledad, y lo veo en general, no solo en mi historia, sino en general. Entonces creo que son riesgos que a veces asumimos y adquirimos la profesión, y que nos vale completamente, o sea, que los tomamos porque también está chido a cambio de ser esto que somos. Uh-huh. Y una más, actores, actrices naturales no profesionales. Comenzamos con, igual, el mismo, la misma vuelta, Meraki. Ah. O sea, ¿qué pienso? Que vengan todos. ¿Qué pienso al respecto? Ajá, sí, ajá. A mí me encantan y me parece que los actores y las actrices que empiezan ahí son actores y son actrices. O sea, no lo dejan de ser y claro que hay una maravilla en ellos, o sea, una pureza, una espontaneidad, son genuinos, me encantan. También hago mucho dirección de casting y coaching y me fascina trabajar con no actores, se les dice, pero justo actores naturales, actrices naturales. ¿Qué? Danae. Yo creo que ser profesional se refiere a hacer bien tu trabajo y que los actores naturales o no pueden ser absolutamente profesionales, incluso si no nunca lo habían hecho antes. Yo creo que a mí me decían así cuando empecé, no creo que haya diferencia. Habrán actores que han cobrado toda su vida por hacerlo y que igual y no tienen profesionalismo o no sé, o sea, como que yo creo que no importa de dónde vienes, no importa qué has hecho, actuar es un oficio súper noble, puedes empezar a la edad que quieras, puedes haber sido lo que sea antes, en realidad solo tienes que ser empático y saber jugar. Entonces, la verdad es que
como que no le pongo mucha diferencia a de dónde viene un actor. O sea, sé que las escuelas te ponen algunas cosas y si no, lo que sea, pero en realidad si están ejerciendo o sea, si están jugando, pues son actores y somos actores todos. No sé. Me uno a mis compañeras, definitivamente para mí la actuación no se forja en una escuela. El actor es alguien que sabe vivir, que sabe mirar, que sabe absorber, que sabe respirar por los poros, contagiar, y eso, yo creo que también por eso cuando yo digo que cada trabajo nuevo para mí siendo actriz, entre comillas, me vacío y vuelvo a empezar, es porque me tengo que poner como un lienzo en blanco. Entonces ese es el privilegio que tienen a veces los que todavía no han actuado, están en blanco y pueden tener menos, a veces menos vicios y cosas en donde la mente te dice que ya sabes todo lo que hay que hacer. Entonces por eso entiendo que algunos directores piensen que puede ser más rápido esa vía directa. Pero un verdadero actor también debe saber hacer eso. Se pone en ese neutral y debe verse como cualquier ser que estamos aquí en la calle, igual que todos, ¿no? Entonces, por eso, actor o no actor, pues depende más bien de lo que tú estás pudiendo reflejar. Y me uno a mis compañeras, claro. Yo también, y para abonar un poco, creo que, como decía Nailia, la conciencia sobre sí mismo. Cuando aparece por primera vez un no actor o un actor no profesional, lo que es rico es en la no conciencia sobre sí mismo, y eso se vuelve súper seductor para la cámara. Y otra vez, pues confirmando lo que ellas dicen, creo que los actores tenemos a veces mucho que aprender de actores no profesionales y la ligereza con la que habitan frente a la cámara. Bien, pues hemos llegado al final de esta clase magistral. Estamos con Danae Reynaud, Meraki Pradis, Armando Espitia, Nailea Norvin, que son actores, actrices del cine mexicano, son los rostros y los ojos en los que nos hemos reflejado en la pantalla, nos han regalado algunos de los momentos más extraordinarios de nuestras vidas viéndolos en la pantalla grande y en el cine. Estamos enormemente honrados por su generosidad de venir aquí con nosotros a compartirnos y transmitirnos sus experiencias, sus conocimientos, que van a abonar muchísimo a toda nuestra audiencia que nos esté escuchando. Gracias por compartir con toda esa honestidad y con todo ese sentimiento sus experiencias, y gracias por ser parte de Shorts México. Los dejo para una última reflexión a cada uno. Gracias a Shorts por moderar esta clase, y gracias por los compañeros que el club que fuimos. Fue muy gozoso estar con ustedes y espero que sí le podamos dar algo que le sirva a la gente. Muchas gracias, Nailea, a ti, muchas gracias por toda tu colaboración y generosidad en esta edición, y por ser una extraordinaria jurado también. Felicitaciones a todas sus películas también. Gracias, Nailea. Danae. Muchas gracias por todo. Es un placer siempre poder hablar con gente tan chida sobre esto que amamos tanto. Yo lo disfruto mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Danae. Merakis. Nada, pues gracias. Un placer. A todas, a todos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Y Armando. Lo mismo, gracias, chicas. Un placer escucharlas. Y qué bonito el espacio para repensar lo que hacemos, para pensar que no solo se quede en hacerlo, sino a aterrizarlo de algún modo. Gracias. Pues también muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, esta fue la última clase magistral de la 16ª edición de Shorts México. Nos despedimos de una manera increíble con los manteles largos. Nos vemos el próximo año en las clases magistrales, pero pueden seguir viendo cortometrajes hasta el 30 de septiembre en el marco de Shorts México. Nos vemos. Hasta la próxima.
Gobierno de México.